What's up, Coffee Crew? So today we are with Johnny Moments, from Jonathan Bettis from Puerto Rico. And today's going to be joining with us and talking about creativity and all that good stuff. And we're going to go to Spanish now. So we're going to have subtitles down below if you're for our English speakers. And if you're from our Spanish, then listen along with us. Entonces, hola, Johnny. Bienvenidos a nuestro podcast. Sí, hola. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y sí, I'm super excited de estar aquí. Estoy emocionado de estar acá. Me gustaría continuar hablando en inglés, pero no soy tan fluido, así que por eso vamos a irnos en español. No, pero está bien. También tenemos un buen como seguimiento de Tijuana, de México también, así que tenemos muchos que hablan español también, así que buena práctica para nosotros también, para que ahí le agarramos el español. Sí. Y bueno, pues, bueno, entonces, pues cuando nosotros estábamos pensando sobre tener un invitado en nuestro podcast sobre la creatividad, pues una de las primeras personas que nos vino a la mente fuiste tú, porque miramos tu Instagram, está lleno de arte, de creatividad, de diferente, ¿verdad? De diferente, música, de música, es cierto, afuera de lo normal. Entonces, si quieres empezar nomás hablando sobre ti, cómo empezaste con la, porque haces photography y también videography, ¿verdad? Haces de todo. Así que nomás, dices un poco de ti, cómo te llamas, cómo empezaste todo eso. Sí, seguro. Pues mira, desde muy pequeño, pues estoy envuelto en la música, la familia, mi familia básicamente siempre de pequeño hacía actividades en las navidades, etcétera, en cualquier, todo este tipo de eventos, en las madres, y siempre había todo este rollo musical. Y luego con el tiempo, pues obviamente pues estoy activo en la música, pero desde que vino María, no sé si supieron del huracán María que vino a Puerto Rico. Sí. Es que en Puerto Rico hace como 3 años atrás vino un huracán bastante fuerte. Uh-huh. Y justo para ese tiempo ya estaba en Instagram, pero no estaba como que envuelto en hacer intencional como ser fotógrafo para nada. Okay. Yo no estudié esto. Pero sí, era la idea de que en medio de todo el caos que estaba pasando, pues era tratar de capturar con mi celular, que era lo único que tenía, pues lo más lindo que había, lo más hopeful o esperanzador que hubiera dentro del día. So, siempre estaba capturando fotos, y así, poco a poco, seguí como que aprendiendo, interesándome más por el arte, y yo trabajaba en una tienda de instrumentos musicales, aquí se llama Michelle Music, y es básicamente un music store como Guitar Center o whatever, básicamente más o menos la misma idea. Y allí me dieron la oportunidad, vieron la foto y me dieron la oportunidad de estar en el marketing team. Oh, wow. Qué curado. Me dijeron que interesaba en el marketing team, y yo dije, well, guys, yo no sé nada de marketing en el aspecto artístico, pero bueno, let's try it. Y me dijeron como que sí, pues nosotros creemos que puedes hacerlo. Y ahí tú me dieron la oportunidad, y así fue que pues estar haciendo contenido para ellos, hacer fotografía, aprender de las redes sociales un poco más, y así que he estado desde entonces. Esto fue del 2017 al 2018. A principios del 2018 fue que comencé a trabajar con ellos en mercadeo, y desde entonces fue que he empezado a tomar fotos. So, todo ha pasado bastante rápido. Entonces, ¿nunca hiciste nada de escuela? ¿Y aún todavía no has tomado nada de curso así de fotografía? No, ha sido más como que self-learning y también mucho YouTube, mucho buscar información, autoeducarme, buscar información en el mismo Google, you know, basic stuff. Y también a mí me gusta mucho lo que es el gear. So, cuando yo era músico, siempre me gustaba saber de las guitarras, o yo sabía un montón en cuanto al aspecto técnico, de cuál guitarra es, por qué se usa eso, por qué esta madera, why these strings, por qué estas cuerdas. Y es lo mismo cuando empecé en la fotografía, pues rápido me interesé en saber más, so, rápido busqué información de las cámaras, de por qué un lente, por qué el otro, y pues yo creo que ese deseo de aprender más me hizo pues mejorar rápido, y pues a emprender un negocio como estoy haciendo ahora, y ahora yo estoy 2 años después trabajando, renuncié a mi trabajo y estoy dedicado completamente a la fotografía.
Wow. Es interesante, que dices eso porque yo sé igual con la, con las cosas de música, con los pedales, porque esta guitarra tiene estos pickups y porque se oye con este con buzz pedal y porque este buzz pedal es diferente. Con todas esas cosas. Ahí sí soy igual. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, igual como tú, ser obsesivo por esas cosas de la música, me hice así igual con, con video editing y todas esas cosas. Entonces, es interesante que como nomás de empezar de tocar guitarra y todo eso se traslada a tantas diferentes cosas. Wow, that's good. Entonces, ahí del photography, te fuiste a tomar videos también, porque también haces como... hiciste como music videos también has hecho, ¿verdad? O sea, sí, he hecho algunos videos musicales. Creo que nunca yo pude decir, que estoy aprendiendo fotografía. Para mí siempre fueron las dos cosas. Como que siempre, nunca fue como que, voy a aprender a ser fotógrafo y después voy a aprender a ser videógrafo. Fue como que ambas cosas estaban en la cámara. So, era como que, I'm gonna learn both things, if I can do it. So, fue más bien eso. Y siempre desde que empezaba a hacerlo con el celular, siempre era esa intriga de saber, ok, hice esta foto, pero también puedo hacer este video. So, siempre estuvieron ambas cosas a la par. So, siempre ha sido como que así. Nunca ha habido un interés de una cosa más que la otra, sino que ambas cosas han crecido en mí poco a poco. Ah, bien. Entonces fue fotografía, fue música, fotografía y también pues videografía. Y luego, ¿cuándo entró el café? O sea, sé que el café es algo grande, parte grande de tu vida y de tu contenido en el Instagram, ¿verdad? Así que, exacto. ¿En dónde entró el café o el specialty coffee? Exacto. Pues mira, yo soy un aficionado del café, yo no soy un profesional del café, pero sí, a mí me fascina. Y lo es parte de mi día, como varias veces en el día. Creo que también hay varias razones por las cuales tomo café. En Puerto Rico, aquí, y sé que en muchos lugares, quizás Estados Unidos, en México, debe haber este sentido de que es hereditario. Tus papás tomaban café, y entonces todo el mundo, es como que algo que tú le heredas. Y esa costumbre de por las mañanas tomas café... Sí. Es normal, como que, para todos. Ajá, es algo que ya es hereditario. Uh-huh. Pero creo que adicional a eso, es el hecho de que estamos trabajando y el aspecto creativo requiere mucha concentración y mucha dedicación. Y a veces es difícil porque tenemos un poco de sueño o porque estamos un poco cansados. Y creo que es el café, aparte de que sabe riquísimo, no, como que te mantiene alerta, te mantiene creativo. Yo creo que lo he hecho parte de mi proceso creativo y siempre tengo el café por ahí cerca. Y también creo que desde antes de hacer todo esto de fotografía, cuando yo me gradué de cuarto año, que empecé a estudiar en la universidad, que ahí cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé a trabajar en Starbucks. Oh. Y ahí trabajando en Starbucks aprendí algunos basic stuff de hacerle un poco de barista y todo esto. Y luego también trabajé en un cupcakery que tenía / coffee shop. Y hubo esa introducción del café en el aspecto técnico, un poquito. Y ya pues aquí pues siempre tomo un poco de French press o tomo no sé cómo ustedes le llaman allá, la greca. La greca. ¿Como Greek coffee? No. La greca es la pot, ¿verdad? Sí, lo he visto. Es como el... I know what you're talking about. Es con lumbre, ¿verdad? ¿O no? ¿Perdón? Es con lumbre, ¿verdad? Lo que estás hablando. ¿El coffee maker? Exacto, sí. Exacto. Nunca he hecho uno de esos, pero sí los he visto. Sí. Acá en Puerto Rico es bastante tradicional a tomar café así. Desde muchas generaciones atrás. Y hay unos bien vintage. Like, pero... Pero aquí tomamos usualmente French press o eso. Y también también tenemos de pots, pero no me gusta mucho me gusta mucho el sabor, no es malo, pero es más por el plástico, como que uno trata de conservar el ambiente un poco, sí, claro. Haciendo conciencia de todo lo que está pasando en el mundo. Y pues eso, pues a veces me siento mal por esa parte y no trato
tratamos aquí, yo y mi esposa, de no hacerlo tan a menudo. Este, pero hay veces que pues lo hacemos. Pero a veces, you want something quick, and you need to go, and you know, that's the work on. Eso funciona. Y sé que también así he visto que te gusta mucho a James Coffee de aquí de San Diego, ¿verdad? Sí, bueno, es que esto de James Coffee, que me imagino que ustedes se imaginarán por qué, es porque yo cuando empecé a estudiar esto de la fotografía y video, me topé con Peter McKinnon en YouTube, y él ha sido pues parte de todo el conocimiento que he tenido, ¿verdad? Uh-huh. Este, y pues en el proceso de verlo, pues me di cuenta, oh, James Coffee, y él seguía hablando de eso, uh-huh. Después él hizo el partnership con ellos, este, de los granos, ¿verdad? Del Golden Hour, de Blue Hour y todo esto. Y ahí fue que yo, tanto como yo y mi esposa, hemos hecho, he sido fan de James Coffee. Este, y pues ya tenemos como que ropa de ellos. Sí. Tenemos este café y esas cosas así. Sí. O sea, no. Digo, también tengo café, tengo camisas también. Gracias. Está bien, está bien. No, sí. No se pongan celosos. No, está bien. A mí lo que sí me da mucha curiosidad es que es casi como un video como grande para tus stories del Instagram. Eso es como una producción, se puede decir, así como bien curiosa y va para tus stories. O sea, como es como parte de tu día, porque veo que haces como contenido diario. Siempre todos los días haces como visuales. ¿Cómo es eso? ¿Tu tiempo? Pues mira, literalmente cada mañana, automáticamente ya como tomamos café, tanto yo como mi esposa, tenemos este momento donde siempre vamos a tomar fotos del café. Like always. Like photos or video. Y yo creo que una parte buena del día, o bueno, siempre estoy haciendo durante todo el día haciendo cosas, o haciendo clips, o haciendo fotos. Bueno. Y yo creo que no es solamente que tú seas creativo cuando te nazca hacerlo, sino que tú puedes educarte a mantenerte creativo todo el tiempo. Wow, y este es el hecho de no limitarte por cómo tú te sientes, sino como que get over what you feel and do and do art y al arte, ¿entiendes? Y al algo bonito dentro de tu día. So, siempre estamos buscando la manera de mantenernos creativos, y a la misma vez, mientras vamos haciéndolo, siempre aprendemos. So, siempre estoy como que, tengo el café por acá, y busco la cámara, y estoy, you know, ok, ya está listo el café, y lo primero que hago antes del café es one clip or one photo, maybe, y así de otras cosas del día, pero pues obviamente en todos los días hay algo de café. Wow. ¿Y tienes esa Bluetooth? A ver si nos platicas un poquito de tu setup, de la cámara. Ajá, no sabemos mucho de cámaras, pero quizás para los que están escuchando y viendo. Sí, no, bueno, esta cámara es una Canon EOS R. Y esto sí, casi todas las cámaras últimamente están teniendo este sistema de wireless communication con tu smartphone. O con tu iPad, y pues yo paso todo el momento. Literalmente todas las cosas que hacemos son real time. So, like, si yo subo un video, no es que el video era de ayer, es que yo acabé de tomar el video. Y lo edité en el celular en el momento. O sea, todo es como que el 99% de las cosas que yo publico es porque las tomé hace 10 minutos atrás. So, creo que también eso me ayuda a mantener no solamente la creatividad, nos mantiene también a hacer cuán rápido puedo editar esto, cuán rápido puedo hacerlo. Eso es como que lo filmo, lo paso al celular, busco la música, añado la música, hago las transiciones y ok, done, boom. ¿Me escuchas? Es que también lo haces, Eric, ¿verdad? También lo editas el video para tus stories, también lo editas y todo. Sí, exacto. Eso todo lo hago, sí. Todo lo hago al momento. Con todo esto de creating y estar creando pues casi todos los días, ¿de dónde agarras como inspiración o quizás como más ideas sobre creando? Porque creas tanto que dices, eso ya lo hice, o eso ya se ha repetido. ¿Cómo lo cambias? O ya sé que dijiste como Peter McKinnon, es uno de los que ves con lo que aprendiste, pero quizás, ¿de dónde más agarras tu inspiración? Pues mira, hay mucha gente que sigo tanto en Instagram como en
como en YouTube, que no todo lo aprendido de Peter, hay mucha gente que también pues participa dentro de mi proceso de aprendizaje. Pero creo que no trato de, a pesar de que sí hay cosas que he aprendido de Peter, trato de no seguir tanto a alguien, sino que trato de imaginar y crear. No es como que, ok, yo vi que hicieron esto, pues yo quiero hacer exactamente lo mismo. Sí hay momentos que tú lo haces, pero creo que no es lo que trato de perseguir siempre. Lo que más me gusta es como que, ok, me imaginé esto, I want to capture, como que quiero capturarlo como lo estoy imaginando. Como estoy imaginando. Bueno, hay muchas personas, hay mucha gente que no, pero hay muchas otras personas que lo que hacen es repetir. Vi esta foto, pues yo quiero hacer esa misma foto. Pues es como que mantener una mente de crear algo nuevo, de hacer algo único. Y a veces un reto, por ejemplo, en esta cuarentena que hemos estado encerrados, pues el contenido que he tenido que subir ha sido de mi casa. Y solamente de mi casa. Yeah. Y aquí en mi casa donde yo vivo, yo no tengo mucho patio tampoco. Es como que tengo que mantenerme aquí. Y pues digo como que, pues mira, I need to, you know, inventar algo nuevo. Y a pesar de que todos los días ya llevamos, I don't know how many days, casi 3 meses que llevamos aquí en Puerto Rico, no sé cuánto llevan en California. Pero ha sido como más o menos similar, ¿verdad? Pero ha sido retante el tener que tomar una foto diferente o que se vea diferente o un poco distinto, imaginar y crear cosas nuevas. Pero creo que a pesar de que es difícil, creo que es necesario, tanto en la música o en cualquier arte, el hecho de mantenernos creativos no significa repetir lo que otros hacen, es tratar de hacer algo que venga de tu imaginación. Claro, y también ahorita con hablando del coronavirus, que ahorita tenemos nada más que el tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo para aprender. Me gusta que también dijiste sobre que aprendiste en YouTube, Google, usaste tus herramientas que están en tu teléfono, ¿verdad? Que puedes buscar lo que quieres, aprender lo que tú gustes. Y eso claro. Es lo que siempre estamos hablando aquí en el podcast, sobre usando tus herramientas, usando tus recursos que ya están aquí disponibles, ¿verdad? Claro. Un solo touch, cosas así. Y tú, cuando empezaste con la fotografía, ¿qué tipo de cámara usabas? ¿Más algo básico? Y dijiste que era tu phone, ¿verdad? Sí, era mi celular. Yo no tenía ni siquiera, yo no tenía ni un iPhone. Yo tenía un Motorola. ¿Para qué entonces? Era aún más difícil de lo que sería con un iPhone, porque los iPhones son mejores cámaras. Yo tenía que obviamente challenge myself to do what I need to do. With this tool, entiende, que yo tenía, que era el Motorola. Pero creo que el proceso fue bueno. El hecho de que tú aprendas a valorar lo que tienes, aun cuando sea pequeño, aun cuando sea un celular Motorola económico, pues te hace no limitarte por qué puedes tener, sino con hacer lo más que puedas hacer con lo poco que tienes. En vez de estar pensando, yo necesito esto. Y es como que no, tú no necesitas eso, tú lo que necesitas es sacarle el máximo de lo que tú quieres. Sacarle el máximo. So, yo sí, así fiel con el celular, después tuve un iPhone que era un poquito mejor y te daba para darle fotos, hasta tener la oportunidad de tener una cámara. Y cuando tuve una cámara, que era, de hecho la tengo aquí cerca, esta cámara pequeña, esta es una Canon M50, esta es una cámara de aprendizaje, básicamente, una cámara bastante sencilla, creo que cuesta como $450. Y la compré porque era los chavos que tenía, era el money que tenía. No podía comprar algo mejor. Pero con esa cámara yo he hecho casi todos mis trabajos. Le he sacado muchísimo dinero. Y literalmente yo tengo una cuenta de Instagram que es de fotografía, que se llama Johnny Moments. Y todo lo que he hecho en Johnny Moments, casi todo lo que yo he podido lograr hacer, lo he hecho con esa cámara. No con la cámara cara que tengo, lo hice con mi cámara económica. Y eso es algo que tú dices, ok, eso significa que we don't need expensive tools, we need, lo que necesitas es tener ganas de lograrlo. Y si tienes ganas de lograrlo, lo vas a lograr aun cuando no tengas la mejor cámara del mundo, o aun cuando no tengas el mejor instrumento del mundo, o no tengas el dinero, whatever, you know, you can do it, no matter what. Y es cierto que nomás lo que hace falta son las ganas, en lo que sea, lo aplicas a lo claro. que sea,
todo eso, pero me acuerdo que teníamos una guitarra de nylon, sí. Y yo quería tocar, pero ya eran como las 11 de la noche, 12, así que le ponía pues un trapillo, ¿verdad? Un trapo para que no sea ruido. Para que no sonara muy... Ajá, sí, por eso, pero lo que era, pues eran ganas. Igual pues, con el video editing que estamos aprendiendo, era, pues son horas que vamos a estar ahí tratando de aprenderle. Que es cuestión de tú empezar con lo que tengas, todo empieza así. Igual en el café, si tú quieres aprender a ser barista, obviamente las herramientas son buenas. Tener una buena, un buen coffee maker es bueno, si tú quieres hacer art y todo esto. Pero tú no tienes que esperar a tenerlo para comenzar a hacerlo. Tú empiezas a hacer con lo que tengas. Yo no soy barista, yo no hago coffee art. Pero si yo tengo ganas, yo lo empiezo a hacer con lo que tenga, whatever. ¿Entiendes? Con la French press, I don't know. I do whatever I need to y lo logro. Sí. Yeah. Cuando viene sobre tomando fotos en un coffee shop o un lugar público, ¿qué es lo que tú hiciste para superar quizás la vergüenza de que se hace con la cámara así? Maybe like a physical camera. Yo creo que no es lo que tienes que hacer para superarlo, es seguir haciéndolo muchas veces. Porque creo que la primera vez a todo el mundo se la va a hacer incómodo. Pero no importa cómo tú seas, se va a hacer cada vez más fácil si lo sigues haciendo y no paras de hacerlo. Uh-huh. Obviamente, al principio era como que, ok, me están viendo que estoy tomando la foto del café en el coffee shop. Y todo el mundo se queda como que, ok, that's weird. Yeah. Like, yo me esmero, like the people see me like I'm like haciéndolo lo mejor que yo pueda, las transiciones, you know. la gente se queda raro. Sí, yo creo que ya no lo pienso, ya es como que yo no pienso en quién me está mirando, no. Como, I just do it. Yeah. Even worse. Yeah. La gente te ve que tú estás hablando en la cámara. It's so awkward. Yeah. It's like, oh, well, como aquí en the coffee shop. Y la gente se queda como que, ok. That's cool. Eso todavía me da trabajo. Pero yo creo que si yo por lo menos tengo la meta de algún momento de hacer YouTube. Or maybe another... alguna otra página, alguna otra cosa que quisiera lograr hacer. Eso es bueno, tener ese confidence de tú hablar con una cámara y no sentirte como que mal por eso. ¿Pero qué más? ¿Tienes como otros consejos quizás que uno puede hacer cuando se siente que no puede ser creativo o que sienten que ya están aburridos? ¿Se puede decir? ¿Cómo qué otro consejo puedes darle a alguien que se siente así? Pues hay veces que lo que hay que hacer es detenerte. A veces lo importante es tú decir, ok, no tengo idea, no quiero obligarme a lograr hacer algo. Porque a veces lo difícil de esto es que lo hacemos porque nos apasiona, pero en el momento que nosotros lo vemos como una obligación, como que no se siente como que tú tienes esa pasión por eso, lo estás haciendo porque sientes que debes hacerlo. Y a veces ese proceso te hace que no tengas mucha creatividad. Y pues tienes que tomar un momento, si es posible. Si tienes la oportunidad, detente un momento, respira, toma aire, habla con si estás con tu novia, si estás con tu esposa, si estás con tu familia. You know, just aléjate un momento, respira. Y que ese proceso de aislamiento, de tomar un break, te va a ayudar mucho a que cuando, ok, let's think de nuevo, vamos a pensar de nuevo, vamos a tratar de make this happen. Y va a ser mucho más fácil porque las ideas te van a fluir mucho más. Nada te puede apasionar más que tú estar con la gente que tú amas. Mm-hmm. So sí, todo esto de las redes sociales es nítido, y I love it, me apasiona la fotografía y la música. Pero si ahora mismo yo tengo que escoger entre mi familia, la cámara o la guitarra, ¿cuál te escoges? ¿Entiendes? Mm-hmm. So, a veces lo más importante es tú dedicar tiempo a la gente que está contigo realmente. Tú con fotografía y todo eso, ¿como cuáles metas tienes? Estoy curioso de como cuál es como un big goal que digamos que digas, I would really love to get this gig o lo que sea. Pues mira, ahora mismo como fotografía, I don't have a bucket list right now, pero sí, lo que yo quiero es tratar de ser lo mejor que yo pueda. No tengo, ahora mismo no tengo una meta en particular, aparte de que sí quisiera viajar más.
tanto yo como mi esposa Jessie, estamos locos por viajar y capturar fotografía en otros lugares del mundo. Y queremos visitarlos a ustedes también. No tengo algo específico. Más bien es como que do it more, learn more and be better. La mejor versión de mí en cuanto a ser fotógrafo. Se me pasó preguntarte, ¿pero por qué te gusta la fotografía? Pues es algo grande, ¿verdad? Como, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te gustó? La verdad es que no sé ni qué es. La verdad es que creo que, obviamente, es que son muchas cosas. No sé cómo empezó. Creo que era más como la curiosidad. Era más como que, hice esta foto. Oh, quedó nice. Pero, what if, ¿qué tal si lo hago así? Ah, ya, se ve súper bien. Ok, pues cool. Ok, voy a usar esa. So, cada vez era como esa curiosidad de descubrir. Esa es mi intención. Y cuando me ofrecieron el trabajo y me ofrecieron estar en marketing team, fue como que, ok, this is serious. Let's do it. Vamos a ver cuán lejos puedo llegar en esto. So, ahí yo rápido empezaba a buscar mis videos en YouTube y getting passionate about it. Y era como que, y fue like a lot, like fue mucho, y todavía es la hora que, no, quizás no tanto como antes, pero es la hora de que a mí me da mucha curiosidad de cómo puedo ser mejor, cómo puedo hacer esto diferente, cómo puedo hacer esto acá, no puedo hacer esto, pues, era como que no tenía un programa de cómo poder hacerlo en el celular, y dice, how can I hack this, ¿entiendes? ¿Cómo puedo hackearlo? ¿Qué hago? Porque el app no me deja hacer esto o esto otro, ¿cómo yo puedo hackearlo y hacerlo? Yeah. Make it happen. So era esa intriga, ese deseo. So yo creo que era más por la curiosidad. No sé por qué empecé. Era más como que me gustaba, y creo que me gustaba pues, capturar. Cuando empecé a disfrutarlo, era como que, okay, maybe I need to do that better. Y creo que en el proceso de estar en el marketing team, me di cuenta de que yo podía be better, like seriously, sí, porque todavía era la hora de que tú... Yo no estaba seguro de decir, I'm a photographer, ¿entiendes? Yo soy un fotógrafo profesional. Es como que eso es difícil cuando tú... ¿Cuándo yo digo que soy un fotógrafo profesional y cuándo no? Porque I'm just taking pictures, you know? So, llegó un punto donde era como que, okay, you know what? Que yo creo que soy bueno en esto, la gente me lo está diciendo, so I need to be confident with myself and, you know, challenge myself to decirlo. Okay, yo soy un fotógrafo, y voy a hacer mi página de fotografía. Esto es serio, you know. Y, ese, y unas navidades hice, del 2018 al 2019, creé mi página de Johnny Moments y lo hice. I just do it. ¿Qué tipo de advice, de consejos le puede decir a alguien que quiere empezar su negocio en marketing o en photography? Pues la verdad es que creo que cuando tú quieras aprender a hacer, cuando tú realmente quieres hacer algo, tú solamente empiezas, cuando no te limites por, como dije ahorita, por lo que tienes o por lo que necesitas o por lo que no tienes. Solamente empieza. Y en el proceso ve cómo tú puedes hacer lo mejor que tú puedas, cómo tú puedes educarte. So, va a llegar un momento donde tú vas a notar que la gente va a darse cuenta de que tú estás haciendo un buen contenido, un buen trabajo. So, yo creo que cuando tú te das cuenta de que tú estás haciendo un buen trabajo y que la gente quiere de tu servicio, tú dices, okay, this is the time, like, no solamente yo me estoy dando cuenta de que yo estoy siendo mejor en lo que yo estoy haciendo, sino que otra gente también se está dando cuenta y hasta quisiera trabajar conmigo o quieren hacer que yo trabaje en algo con ellos. Pues en ese momento que tú te das cuenta donde, okay, I'm ready to another level challenge, you know. Bueno, Johnny, con eso, ¿ya question? No. ¿Le puedes decir a todos de dónde te pueden encontrar, yeah, todas tus páginas, todo eso? Sure. Ahora mismo solamente tengo dos páginas, que son Johnny Moments, que se escribe J-O-N-N-Y, Moments, de momento. Y aquí, que en mi página corriente, sería Johnny_Cultivate. Okay, suave. Bueno, pues Johnny, muchas gracias por quedarte con nosotros tan tarde. De verdad es que estamos tomando todo esto porque so good, es muy buena información y tips y cosas que se puede usar en lo diario y diferentes cosas, diferentes tipos de artes. Vale, pues Johnny, muchas gracias, buenas noches, cuídate, se bendiga. Seguro. Vale, pues. Bye bye.